السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل عليه وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قبوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم وأصول العلوم، فجزاه الله خيرا على كل ما يبذلونه من نصح الإسلام من نصح المسلمين. آمين. Busco ayuda en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea aquel que enseñó al ser humano lo que no sabía. Alabado sea aquel que enalteció a los sabios y eruditos del Islam y los hizo herederos de los profetas. Alabado sea aquel que ensalzó el conocimiento y su gente. Alabado sea aquel que hizo el conocimiento cura para los corazones. Le alabamos, buscamos su ayuda y perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar. Y a quien Allah abandone por culpa de sus pecados, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este mundo excepto Allah. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones, hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, agradezco a Allah subhanahu wa ta'ala por haberme reunido y permitido estar aquí con todos vosotros, hermanos y hermanas, para iniciar este programa de estudios. Le pido a Allah que lo facilite y lo haga bendito para todos aquellos que lo escuchen. Amén. En segundo lugar, agradecer a la mezquita El Muhsinin por habernos permitido reunirnos aquí, por haber cedido las instalaciones de la mezquita para así dar estas clases y este programa de estudios. Y en especial agradezco a Sheikh Mohammed por haber aceptado y cedido las instalaciones de la mezquita, que Allah los bendiga a todos ellos. En tercer lugar, agradezco a mi querido hermano Melik por todos los difundidos y ayuda que ha hecho para que se dé posible este programa de estudios, así como el hecho de que lo estoy grabando y retransmitiendo. Hoy no ha podido ser para la gente que nos sigue a través del canal de Melik de Facebook. Por cobertura, la cobertura está fallando y por eso no ha podido ser hoy, pero inshallah esperamos que se pueda arreglar en futuras clases, inshallah. Y os agradezco a todos vosotros, hermanos y hermanas, que habéis asistido a esta primera clase de este programa, de este barnamash que titulamos en árabe Muhimmatul Ilm, los conocimientos esenciales. Me relataron, hermanos y hermanas, varios de mis sabios y de mis sheikh, un hadith. Y es el primer hadith que escuché de todos ellos, por separado. Siempre que empezábamos una clase o un programa de estudios, siempre empezaban con este hadith que me relataron junto a otros estudiantes. Y es un hadith con una cadena de narradores que se remonta a Sufyan ibn Uyayna, este a su vez de Amr ibn Dinar, este a su vez de Abu Qabusa, que era el empleado de Abdullah ibn Amr ibn al-As, y este Abdullah ibn Amr ibn al-As lo escuchó del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y nos dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo: a los misericordiosos les tendrá misericordia el misericordioso. Sed misericordiosos con los que están sobre la tierra y lo será aquel que está sobre los cielos.
Por tanto, el primer hadith que empezaban los sabios del Islam a relatar a sus estudiantes era este hadith que os estoy recitando o relatando ahora. Es decir, el hadith de la rahma, el hadith de que el Islam se basa en la misericordia. Los estudiantes, cuando escuchan por primera vez este hadith, entienden que el Islam es rahma. Rahma entre nosotros, rahma hacia los animales, rahma a toda la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso veréis que si este hadith es el primero que escucha todo estudiante de su sheikh, de su sabio, entenderás que en las mezquitas es de donde sale la misericordia. En las mezquitas no se enseña extremismo, sino que se enseña misericordia. Y si hay ciertas mezquitas que enseñan ideas extremistas, radicales, etc., es porque los que la llevan no han estudiado con los sabios, son pseudoimames, son gente que nunca ha estudiado con los sabios. Pero cuando hay una mezquita donde el que da clases, el imam, ha estudiado con los sabios o ha estudiado en una universidad reconocida, verás que todo es misericordia y compasión, todo es rahma, todo es moderación y equilibrio. Y así es como nos enseña el Islam, y por eso este hadith que nos relata el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y una de las formas de misericordia más importantes es la misericordia que tienen los profesores con sus alumnos, los sabios con sus alumnos, enseñándoles aquello que es más importante, aquello que es esencial en el din, porque esa es la mejor forma de ser misericordioso con los que aprenden el Islam, es decir, enseñándoles aquello que les va a beneficiar. Y por eso estas clases, por eso este programa de estudio está basado en la rahma, en la misericordia. El programa de estudios, los conocimientos esenciales, muhimmatul ilm, está basado en la misericordia, en la rahma. ¿Por qué? Porque queremos enseñar a los musulmanes de habla hispana los conocimientos más importantes, aquello que tienen que saber sí o sí. Porque hay conocimientos importantes y hay conocimientos menos importantes. Nosotros queremos enseñar lo básico, lo elemental, lo esencial, lo más importante para que tú adores y te acerques a Allah subhanahu wa ta'ala de la mejor forma y seas una persona de bien y de rahma con en la sociedad que te rodea, con la gente que te rodea. Y hoy, 9 de Safar del año 1440, de la égira de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam, iniciamos este programa de estudios que corresponde al 19 de octubre del año 2018. Por tanto, hoy iniciamos este programa de estudios y quizás dure un año o más. Solamente vamos a tener una clase a la semana, los viernes, y serán de 45-50 minutos, nada más. Solo te pedimos que de todas las horas que tiene la semana dediques 45 minutos para venir a la mezquita y aprender tu din. No te vamos a retener todos los días. Solo pedimos que asistas una vez al día, una vez en toda la semana, los viernes, 45-50 minutos y te vas. Y te vas y haces tus ocupaciones y demás. Por tanto, antes de explicaros en qué consistirá este programa de estudios, inshallah, os quiero mencionar una introducción a este programa de estudios sobre la importancia y el gran valor que tiene el ilm, el aprender el conocimiento, el buscar el conocimiento, la educación, la importancia que tiene la educación en el Islam, el cultivarse, el buscar el conocimiento, para que así valoremos más este conocimiento y para que así nos beneficie Allah subhanahu wa ta'ala con él, con el conocimiento. Y debéis saber, hermanos y hermanas, que el conocimiento, el ilm, el shara'i, el conocimiento del Islam, es la alegría de los corazones y el deleite de las almas. No hay nada que haga más feliz al corazón tal como el aprender el Islam, tal como conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y dicen los sabios, sharafu al-ilmi bi sharafi ma'lumi, el valor de toda disciplina, de todo conocimiento,
radica en el tema que trate. Por ejemplo, una de las disciplinas y ciencias más importantes que existen es la medicina. ¿Por qué es tan importante la medicina? Porque estudia la vida, la salud y el cuerpo humano. Nos previene de enfermedades, etcétera, etcétera. Por eso la medicina es tan importante. Y así otras disciplinas y ciencias que existen. Pero si nos fijamos en esta disciplina, en el conocimiento del Islam, el ilm shar'i, vemos que el objetivo de estudio de esta ciencia, de esta disciplina, es Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué queremos conocer con el ilm del Islam? Queremos conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, si Allah es el objeto de estudio, el objetivo, es decir, conocerle y acercarse a él, llegamos a la conclusión de que el conocimiento del Islam es el mejor conocimiento, porque Allah subhanahu wa ta'ala es lo mejor que existe. No hay nada mejor que Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso el aprender, el conocer el Islam es lo mejor en lo que puedes dedicar tu tiempo y tu ocupación, querido hermano y distinguida hermana. Por eso todos vosotros que habéis asistido hoy, habéis asistido no porque estamos repartiendo dinero aquí, ni vamos a regalar una casa a cada uno cuando salga, no. Habéis venido porque queréis conocer a lo mejor que puede ser conocido, a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala a vosotros, digamos que os tiene en una consideración más especial que el resto de las personas. Hay gente en estos momentos, musulmanes, que están realizando otro tipo de otros pecados. Alguno se está emborrachando, otro se está drogando, etcétera, etcétera. Pero vosotros habéis dejado vuestras ocupaciones para venir aquí. Y no hay otra cosa que queráis sino acercaros a Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Por tanto, el conocimiento, Allah subhanahu wa ta'ala ha elevado y le ha dado un gran valor al conocimiento, a la ilm. Y ha elevado a los sabios y a la gente de conocimiento. Por ejemplo, dice Allah en el Corán, en Surat al-Mujadila, dice Allah: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. En español dice Allah, y Allah elevará en grados a los creyentes de entre vosotros, pero a la gente de conocimiento los elevará muchos más grados. والذين أوتوا العلم درجات, les elevará muchos más grados. Por tanto, el aprender conocimiento hace que Dios te eleve por encima de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque tú estás conociendo a lo mejor a Allah subhanahu wa ta'ala, y no puede equipararse el que estudia, aprende, se esfuerza con alguien que no lo hace. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: ¿Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? ¿Acaso son iguales quienes estudian, aprenden con quienes no lo hacen? No son iguales. La kalla, no son iguales. Más a ellas, sobre el gran favor que tienen los sabios, la gente de conocimiento, dice Allah en el Corán: إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Ciertamente, los que más temen a Allah de entre todos sus siervos son los sabios, son la gente de conocimiento. Los sabios son los que más temen a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Y no es el temor que nosotros entendemos en la vida mundana, al khawf, es decir, tú cuando temes a alguien, a una persona, te provoca rechazo, te escapas de él. No, nosotros aquí estamos hablando del khawf ta'abbudi o el khashya. Estamos hablando del temor devocional. Cuando el temor a Allah te acerca a él, no te hace escaparte, sino que te acerca a él. No te provoca rechazo, sino que te provoca amor. Por eso entre los sabios, cuando hablan del khawf y el khashya, dan una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el khawf, el temor, y la khashya, que es un temor mayor? Dicen los sabios: الفرق بين الخوف والخشية أن الخشية هو خوف مقرون بعلم. الخشية خوف مقرون بعلم. El temor de los sabios es un temor que tiene con conocimiento, a sabiendas. No como cualquier persona que le dicen temo a Allah, dice sí, yo temo a Allah, pero no lo conoce. El que conoce a Allah subhanahu wa ta'ala a través de sus nombres y atributos lo conoce más y le teme más, y por eso eso le provoca más amor, más amor a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice al-Qarafi rahimahullah ta'ala, y al-Qarafi huwa min a'immatina al-Malikiyya
Al-Qarafi es de los sabios de la escuela maliquí, de nuestros sabios maliquíes. Dice Al-Qarafi, comentando la ley, fi qawlihi ta'ala, inna alladhina amanu wa amilu s-salihat, ulaika hum khayrul bariyah. Qala Al-Qarafi, rahimahullahu ta'ala, fi al-dakhira, qala, khayrul bariyah, man yakhsha Allah. Wa kullu man yakhsha Allah, fahuwa alim. كل من يخشى الله فهو عالم وذلك ينتج عنه أن العلماء خير البرية الله أكبر dice el Qarafi un gran sabio de la escuela maliki dice comentando la ley los creyentes y los que obran bien los creyentes y obran bueno los que son creyentes y obran buenas obras son lo mejor de la creación dice el Qarafi comentando esta ley todo aquel que teme a Allah es un sabio. Todo aquel que teme a Dios es un sabio. Y de esto se concluye que los sabios son lo mejor de la creación. وهذا معنى قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ciertamente los que más temen a Allah de entre sus siervos son los sabios. Más alejas del valor que tienen los ulama, los sabios. Para que veas que los sabios merecen todo nuestro amor y respeto. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en Surah Ali Imran, dice, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. En español dice Allah subhanahu wa ta'ala, Allah da testimonio y junto a él los ángeles y la gente de conocimiento, los sabios. Allah da testimonio junto a él, los sabios y los ángeles, ¿de qué? De que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto él, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Dicen los sabios. Fijaos cómo Allah, cuando ha querido traer de testigos a alguien para que atestigue sobre su unicidad, la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿a quién trajo? Llamó a los ángeles. ¿Y a quién más? A los sabios. No al común de la gente, a los sabios. ¿Por qué? Porque él, los sabios, lo conocen mejor que nadie. وَهَذَا تَعْدِيلٌ مِنَ اللَّهِ لِلْعُلَمَا Más aleyas, sobre el favor, la importancia que tiene el conocimiento. Dice Allah en el Corán, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا Y di, oh profeta Muhammad, oh Allah, suplica, oh profeta Muhammad, suplica, oh Allah, dame más conocimiento. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, dame más conocimiento. Dicen los sabios, Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, en todo el Corán, no le pide al profeta que pida algo de más excepto el conocimiento. Si tú revisas, lees todo el Corán de principio a final, verás que Allah subhanahu wa ta'ala no le pide al profeta sallallahu alaihi wasallam que pida algo de más excepto el conocimiento. No le dice, y di, oh Allah, dame más dinero, dame más bienes, dame más casas, dame más salud, dame más hijos, dame más años para vivir. No le pide nada de eso, solo le dice, di, oh Allah, dame más conocimiento. Porque cuanto más conocimiento tienes, más te acercas a Allah y más feliz eres. Y más feliz eres. Esto es el Corán. En cuanto a la sunna, el profeta sallallahu alaihi wasallam también valoró el conocimiento y a su gente. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que nos relata Muawiyah radiyallahu anhu y que está en Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. En español dice Allah, cuando Allah quiere el bien para su siervo le da conocimiento en la religión. Cuando Allah quiere el bien para alguien, le da conocimiento en la religión. Dicen los sabios, ومفهوم المخالفة أن من لم أن من لم يفقه الله في الدين لم يريد الله به خيرا. Dicen los sabios, y si le damos la vuelta a este hadith, quiere decir que aquel que no tiene conocimiento en la religión significa que Allah no le quiere el bien. Por eso, hermano, tú, si has venido a esta mezquita para aprender, eso es señal de que Allah te quiere el bien, quiere el khair para ti. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din". Cuando Allah quiere el bien, el khair para su siervo, le da conocimiento en la religión. Y otro hadith más bonito aún.
Y fíjate en este hadith, dice: cuando Allah quiere, فنسب الإرادة إلى الله من يريد الله إذا أراد الله. Es decir, cuando Allah quiere, esto aprendemos una faida, un beneficio que dicen nuestros sabios: أن العلم فتح وتوفيق من الله. العلم فتح وتوفيق من الله. El conocimiento, el tener conocimiento, es un regalo y una bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. No pienses que es porque tú eres muy inteligente, que porque tú estudies mucho ya vas a ser un sabio, no. Eso es solo si Allah quiere. Por eso dice: cuando Allah quiere. Solo si Allah quiere. Por eso, lo que, la práctica de esto es que nosotros tenemos que pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente que nos dé el conocimiento. Porque no pienses que por asistir a miles de clases o leerte miles de libros ya eres sabio, no. Si Allah no quiere, no vas a ser sabio. Porque Allah dice: cuando Allah quiere, mayuridillah, cuando Allah quiere, todo depende de que Allah quiera. Por eso, ¿cómo se traduce esto? Que yo tengo que estar día y noche pidiéndole a Allah que me dé conocimiento. Y por eso dice Allah en el Corán: o aqul rabbi zidna ilma, o Allah, dame más conocimiento. Es un dua. Y de las súplicas que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam era, tal como lo relata Ibn Majah, es un hadith sahih: Allahumma allimni ma yanfa'uni wa anfa'ni bima 'allamtani wa zidni 'ilma. Esto era un dua, una súplica que hacía el profeta: oh Allah, enséñame lo que me va a beneficiar, benefíciame con lo que me has enseñado y dame más conocimiento. Y dame más conocimiento. Y otro hadith más bonito que este de Man yuridillahu bihi khayran, más bello aún, es un hadith que está en Sunan Abi Dawud. Abu Dawud es un sabio del hadith que murió en el año 275 de la Hijra. Y lo relata un tabi'i llamado Kathir ibn Qais. An Kathir ibn Qais, قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جئت لحاجة. قال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. En español dice este tabi'i, tabi'i significa alguien que conoció a los sahaba, aprendió de ellos, etc., y murió siendo musulmán. Dice, llamado Kathir ibn Qais, dice: un día estaba con Abu Darda. Abu Darda, ¿quién es? Radiallahu anhu, era un compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi. Dice: estaba con él sentado en la mezquita de Damasco, de Dimashq. Estábamos sentados, él y yo, en la mezquita. Y de repente viene un hombre, entra un hombre y le dice: oh Abu Darda, ya Abu Darda, he venido desde Medina, la ciudad del profeta sallallahu alayhi wa sallam. ¿Desde Medina hasta dónde? Hasta Damasco. ¿Para qué? He venido por un hadith, porque quiero escuchar un hadith que me han dicho que solo tú lo tienes. De todos los sahabas, solo tú lo tienes. Fíjate, desde Medina hasta Damasco para escuchar un hadith. A lo mejor el hadith dura menos de un minuto, 30 segundos. Li hadithin balagani annaka tuhaddithuhu an rasulillah. Por un hadith que me han dicho que solo tú tienes y que relatas del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y dice al final: وَمَا جِئْتُ لِحَاجَ. Y no he venido por trabajo, ni porque tengo aquí unos negocios, y he dicho, ya que estoy por aquí de negocios, pues voy a aprovechar y pasar por Abu Darda y que me relate un hadith. No, no. Lo único que me ha traído hasta aquí es porque quiero escuchar un hadith de ti.
Fijaos el gran amor que tenían por el conocimiento. Y es así, cuando uno ama algo, le da igual los kilómetros que haga, las horas que pase sin dormir, o sea, las horas que pase leyendo, porque eso le hace feliz, porque estás alimentando tu alma, y lo único que alimenta tu alma es el aire. El cuerpo se alimenta a base de comida y de bebida, eso vale, todos alimentamos nuestros cuerpos, pero nuestras almas, el ruh, nuestras almas están hambrientas, no las alimentamos. Lo único que alimenta al arwah es el ilm shara'i. Y eso es lo que tenemos que procurar nosotros con estas clases. Como hemos dicho, solo un día a la semana, los viernes, y 45 minutos de tu tiempo, safi, y te vas a tu casa o a tu trabajo, donde sea. Solo 45 minutos de toda la semana vienes aquí, aprendes y te vas. Y vas a aprender lo más importante, inshallah, del Islam. Muhimmat al-ilm. Por eso lo hemos titulado los conocimientos esenciales. En español, ¿qué quiere decir este hadith? Y no he venido a Abu Darda por ninguna otra cosa, ni trabajo, ni nada, ni porque he visitado a un familiar que vive aquí, no. Solo he venido para escuchar este hadith. Entonces Abu Darda le dijo, escuché al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir, quien emprenda un camino para buscar el conocimiento, Allah le facilitará a través de ese camino un camino de los caminos que llevan al paraíso. Por tanto, fíjate, el camino del conocimiento es un camino cuyo inicio es el ilm, pero su final es el paraíso. Por tanto, vosotros estáis en un camino, porque vosotros habéis emprendido un camino, vosotros también sois tulabul ilm. Habéis emprendido un camino desde vuestra casa hasta la mezquita del Real. ¿Para qué? Para buscar conocimiento. Pues el profeta les dice, todo ese camino que habéis hecho hasta aquí es un camino que os llevará al Jannah, inshallah, al paraíso. Un camino que lleva al paraíso. Y dice más el profeta sallallahu alaihi wasallam, y los ángeles posan sus alas por aceptación y complacencia y satisfacción al que busca el conocimiento. Cuando vienes de camino, los ángeles dejan caer sus alas, las posan en el suelo, como contentos y felices de que tú vengas a aprender el conocimiento. Por eso dice nuestro Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Husayn, si a los reyes y a los presidentes se les ponen de pie las personas cuando ellos pasan, a los estudiantes de conocimiento se les ponen de pie los ángeles. Los ángeles. Por tanto, fíjate qué gran valor tienen los tulab al-ilm para Allah subhanahu wa ta'ala. Que hasta los ángeles, cuando tú vienes, se paran y dejan sus alas felices y satisfechos de lo que estás haciendo tú, por buscar el conocimiento. Y dice más, dice, y ciertamente el que es sabio, el que enseña a la gente, piden por él todos los que hay en los cielos, todos lo que hay en la tierra, hasta los peces en el mar piden por él, por el sabio. Fíjate, el sabio está durmiendo, el que tiene conocimiento está durmiendo por la noche, y todo el mundo pide por él. Los animales piden por él, los ángeles piden por él, hasta los peces en el mar piden por él. Ciertamente, enfatizando el profeta Salas, que al sabio piden por él todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en los cielos y hasta los peces en el mar. Y dice más, y la excelencia, la superioridad del que tiene conocimiento, el sabio, sobre el que solo adora a Allah, ya que no es sabio, sobre el musulmán común y corriente, es como la superioridad de la luna cuando está llena sobre el resto de planetas, el resto de estrellas. La luna cuando está llena se ve mucho mejor, da más luz que el resto de estrellas. El resto de estrellas. El profeta asemejó a los sabios a la luna. ¿Por qué? Porque la luna da luz a la tierra. La gente en la oscuridad, cuando está la luna llena, ve más. Del mismo modo los sabios alumbran, iluminan el camino de las personas en los senderos de la oscuridad, del desvío, de la fitna, etcétera, etcétera. Te abren los ojos los sabios, a diferencia del musulmán común. Y dice más cosas, y ciertamente los eruditos son los herederos de los profetas. Los sabios, al-ulama, waratha al-anbiya, los sabios son los herederos de los profetas.
Es decir, que ellos están en el lugar, en el oficio de los profetas. Los profetas se murieron, pero la gente tiene a los sabios para poder guiarse. Que esto es halal, esto es haram, haz esto, no hagas lo otro. Es decir, están en el lugar de los profetas. No son profetas, por supuesto. Se equivocan, por supuesto. Tienen errores, por supuesto. Pero ellos, cuando se esfuerzan en deducir la verdad, están entre una recompensa o dos. Si aciertan, tienen dos recompensas, y si fallan, tienen una sola recompensa por haberse esforzado. Por tanto, los sabios, ellos son los que nos guían, como los profetas, alayhi salam. Los profetas nos guían, del mismo modo los sabios. Por eso, no hagas caso a cualquier persona. Si se te presenta alguna duda, ¿qué hacer? La gente está diciendo esto, la gente está diciendo lo otro. Yo pregunto a los sabios, a la gente de conocimiento, porque ellos están en el lugar de los profetas. Ellos son los herederos de los profetas, tal como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith. Y hay otro beneficio más de esta frase, el ulama warathatul anbiya. Es que ha habido, por ejemplo, yo pregunto, ¿ha habido falsos profetas a lo largo de la historia? ¿Ha habido charlatanes que dijeron yo soy profeta y no eran profeta? Pregunto. ¿Ha habido no falsos profetas? Muchos, sí, ha habido muchos. Ahí tienes a Musaylam al-Kaddab, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos de Jalín, hay muchos que han dicho yo soy profeta de Dios o yo soy tal. Pero Allah subhanahu wa ta'ala siempre diferencia, distingue al profeta verdadero del profeta falso. Y del mismo modo diferencia entre el sabio verdadero y un sabio falso. Del mismo modo. Escucharéis que hay miles y millones de personas dando durús, dando clases, etcétera, etcétera. Y veréis que la gente no les escucha, pero veréis que hay otras personas que también dan durús y la gente sabe por su corazón que Allah subhanahu wa ta'ala, ese es sincero, ese habla de verdad. Ese, el otro, solo quiere fama, el otro solo quiere seguidores. Ese sí es sincero. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, del mismo modo que diferencia al profeta Sadiq del Kadhib, del mismo modo que Allah subhanahu wa ta'ala diferencia, distingue al profeta verdadero del profeta falso, también distingue a los sabios de los verdaderos de los falsos. Porque también hay sabios, hay gente que se la da de sabia y no son sabios. Del mismo modo, gente que da duros no tienen titulaciones, no tienen nada y se la dan de saberlo todo. Pero la gente no es ingenua. Allah subhanahu wa ta'ala acaba evidenciando a esas personas, ya sea que digan cosas totalmente equivocadas, etcétera, etcétera. Incluso los ancianos, muchos ancianos, hombres y mujeres, ves que le pregunta y te dice, aprende la ilm de fulano. Los otros no, que fulano sí es de verdad. Aprende la ilm de eso. Los sabios que tienen, los ancianos que tienen una fitra, mashallah, buena y correcta, te dicen aprende de ese. El otro no, el otro es muy, habla nada más, es un charlatán nada más. ¿Por qué? Porque Allah es justo. Allah es justo. No deja que cualquier persona engañe a los demás así por así. Siempre les muestra quién es esta de verdad, quién es un sabio de verdad y quién es un sabio que está en la falsedad. Por tanto, estos son dos hadices, hay muchos más. Para valorar mejor el conocimiento y beneficiarnos de la ilm. Y para beneficiarnos más de este conocimiento, es importante mencionar unos principios que nos ayudarán a darle mucha más importancia al conocimiento, para beneficiarnos mucho más, para que así dé sus frutos y seamos una personas de rahma con la sociedad que nos rodea, y acercarnos más a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso os relaté el hadith de la rahma al principio, para que veáis que este ilm está basado en la rahma. Rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Este ilm, este conocimiento, está basado en la rahma. Es lo primero que escucha el estudiante de sus sabios. Rahma, siempre rahma, con los que están en la tierra, todos. Animales, personas, plantas, todo. Para que Allah subhanahu wa ta'ala nos tenga misericordia también a nosotros. Por tanto, en la mezquita se enseña rahma, no se enseña extremismo, se enseña rahma. Y como os dije antes, si hay mezquitas que enseñan extremismo, es porque los que hay ahí no han estudiado con los ulama, no han estudiado con los sabios. Se la pasa leyendo libros
libros, 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 y entiende lo que le da la gana. Ni él mismo entiende a los sabios. Por eso dijo Sheikh al-Islam, de los que no estudian con los sabios, solo lee el libro en la casa, dice Sheikh al-Islam, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْكُتُوبِ إِلَّا حَيْرَةً وَضَلَالًا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, es decir, aprendiendo el ilmu de los sabios, فَمَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْكُتُوبِ إِلَّا حَيْرَةً وَضَلَالًا, y quien Allah no le haya dado su luz por aprender de la gente de conocimiento, es decir, viniendo a la mezquita para aprender o yendo a una universidad, el leer la abundancia de libros, el leer muchos libros, solo lo desviará más, le aumentará más desconcertación y confusión. Por tanto, el ilm se aprende de los sabios, no de los libros, de los sabios cara a cara, escuchando directamente de ellos. Y mencionaremos unos principios, dos o tres, inshallah, sobre para así tener más este conocimiento que nos beneficie más. El primer principio, بعض الأصول أو الآداب لطالب العلم. El primero es purificar el recipiente que albergará el conocimiento. تطهير وعاء العلم, es decir, el قلب. Purificar nuestro corazón, porque el corazón es donde vamos a llenar, donde vamos a tener el conocimiento. Todo lo que estamos aprendiendo va a ir a nuestro corazón. Pero antes de meterle algo tan puro, tan bonito y tan bello como la ilm, las palabras de Allah y las palabras de sus profetas, tenemos que limpiar primero nuestro corazón. Sacar todo lo malo, todas las impurezas que tiene nuestro corazón. Por eso, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, قد أفلح من زكاها, es decir, el alma. Ha triunfado quien ha purificado su alma, o su corazón en este caso. Por tanto, lo primero, porque Allah subhanahu wa ta'ala no pone su luz en un corazón que está contaminado, podrido, sucio. El ilm honor, el conocimiento es luz. Y la luz de Allah no entra a un corazón que está contaminado. Por más que leas, aprendas y demás, si tu corazón tiene el kibr, tiene el hasad, tiene el namima, tiene el ghiba, tiene odio hacia las otras personas, tiene todo lo negativo, el conocimiento no lo va a beneficiar. Primero hay que sacar eso del corazón, para que así entres lo puro al corazón. Si quieres beneficiarte de estas clases, primero saca, extrae todo lo negativo que hay en tu corazón, todo lo impuro, para que así Allah te beneficie. Por eso dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith que relata Abu Huraira, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. El hadith rawahu Muslim. En español dice Allah, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah no mira a vuestras apariencias físicas ni a vuestros bienes, a vuestro dinero. Allah no se fija en eso, pero mira a vuestro corazón y a vuestras obras. Vuestro corazón y vuestras obras. Allah mira esas dos cosas, a nuestro corazón y los actos que hagamos. Por tanto, si Allah mira a nuestro corazón, tengo que purificarlo de todo lo negativo para que así el ilm entre en él. Y por eso dijo Sahl, uno de los grandes ascetas, min a'immat zuhad, Sahl ibn Abdillah Tustari, que murió en el año 283. Dijo este gran sabio, este gran imán, dijo, haramun ala qalbi an yadkhulahu an-nur wa fihi shay'un mimma yakrahuhu Allahu 'azza wa jalla. Es haram, está prohibido, está vedado que la luz de Dios entre a un corazón que tenga algo que Allah no ame, que tenga algo que Allah le desagrade. Es imposible que la luz de Allah entre a un corazón que tiene algo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Y cada uno de nosotros sabe lo que tiene su corazón. Y por eso verás que hay gente que supuestamente ha estudiado, tiene conocimiento, pero verás que sus actos no son ejemplo de lo que sabe. Ves que hace lo contrario a lo que ha aprendido. Incluso hay gente que tiene el Corán memorizado, pero
el Corán dice una cosa y él hace otra. ¿Por qué? Porque su corazón no está puro. Por para que ese ilm, ese Corán, te beneficie, primero tienes que limpiar bien todo ese corazón. Limpiar bien todo ese corazón. Por eso dice Ibn al-Hajj, min ulama al-Malikiyya aydan. Min ulama al-Malikiyya aydan, Ibn al-Hajj, al-Maliki dice en el Madkhal, dice: ومعلوم أن بعض المتكبرين يحفظ القرآن ومعلوم أن بعض المتكبرين يحفظ القرآن ولكن منع فائدته من الفهم والعمل وذلك هو المطلوب أي المطلوب من حفظ القرآن هو الفهم والعمل. Fíjate lo que dice este gran sabio de nuestros sabios malikíes, min ulamáina al-malikiyya. Qal, dice, y es conocido, es de sobra conocido, que hay algunos orgullosos, engreídos, prepotentes, que se han memorizado todo el Corán. Hay ciertas personas que van de orgullosos y prepotentes por la vida, engreídas, que se creen mejor que nadie. Dice, han memorizado todo el Corán, se lo sabe de principio a final. Dice, pero no entienden ni actúan conforme a él. Pero Allah les ha privado de lo más importante, que es entenderlo correctamente y actuar conforme a él. Porque toda persona que entienda el árabe, que haya estudiado árabe, puede leer el Corán. Pero ¿acaso su comprensión es correcta? Cada uno entiende lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque no han estudiado correctamente con los sabios. No han purificado ese corazón de todo lo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso, este primer principio. Segundo principio. Primero hemos dicho purificar el corazón. Segundo y tercero y ya está. Segundo principio. Al-Ikhlas. El segundo modal, principio o pilar que tienes que tener cada vez que vengas a estas clases es ser sincero. La sinceridad. La sincera devoción. El hacerlo todo para acercarte a Allah subhanahu wa ta'ala. Que vengas aquí a estudiar, no para que digan, oh, mashallah, fulano está yendo a estudiar a la mezquita, qué bien. No, yo voy a estudiar solamente para acercarme a Allah subhanahu wa ta'ala. Quiero el Jannah, quiero acercarme más a Allah, quiero conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ikhlas, al-Ikhlas. Por eso dice Allah en el Corán, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا. Y no se les ha ordenado excepto que adoren a Allah con sincera devoción. Y siendo monoteístas, es decir, apartándose de todo lo que sea idolatría o politeísmo. Por tanto, Allah mismo nos dice que lo que nos has ordenado es que solo hagamos las cosas por Él, no para ostentar a la gente, ante la gente, para presumir ante los demás. Que hagamos las cosas para acercarnos a Él, a Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo más importante de las obras más amadas por Allah es talab al-ilm, es el conocimiento. Entonces, esta gran obra no la tenemos que manchar presumiendo, sino hacerlo por Allah subhanahu wa ta'ala para acercarnos a Él nada más, para que Allah se complazca y nos acepte nuestras obras. Walaikum salam. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, el famoso hadith que todos vosotros sabéis, que está en Sahih Bukhari y Sahih Muslim, el hadith de Omar, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imrin ma nawa, ila akhir al-hadith. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, las obras dependen de las intenciones. Todas las obras dependen, para que sean aceptadas, depende de la intención que tengas. Y toda persona será recompensada según sus obras. Y toda persona será recompensada según la intención que tenía. Por tanto, si tu intención era buena, es decir, acercarte a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te recompensará. Pero si tu intención era otra, para que los vecinos y vecinas digan, mashallah, está yendo a aprender Islam, para que los vecinos digan, oh, mashallah, va a ser un sabio, etcétera, etcétera, ahí estás equivocándote, ahí estás pecando. La intención tiene que ser solo por Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso nuestros primeros sabios, nuestros primeros musulmanes, tenían mucho miedo al riya, tenían mucho miedo a esto, a la ostentación. Se narra que, por ejemplo, uno de los sabios, de los primeros, estaba en su casa solo leyendo el Corán. Estaba en su casa leyendo el Corán, solo, llorando y demás, solo. Y de repente pegan a la puerta a sus alumnos, quieren hacerle una pregunta.
¿Qué hace? Viene el hijo, le dice, mira, están papá, están pegando a la puerta, son tus alumnos, quieren entrar para hacerte unas preguntas. ¿Qué hace el sabio? Rápido cierra el Corán y lo esconde. Cierra el Corán y lo esconde. ¿Para qué? Para no presumir. Porque qué bueno, muchos de nosotros, si diles que pasen y abres el Corán, lo pones encima de tus rodillas, mashallah, para que digan, oh, estaba leyendo el Corán. El que hizo cerró rápido el Corán y lo escondió. Porque el amal es beini o bein Allah. Mis acciones son entre yo y Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso dijo Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, es un gran sabio que murió en el año 161 de la Hijra, de la Hijra. Dijo, ma'alajtu shay'an, ashadda alayya min niyati, li'annaha tataqallabu alayya. Dice Sufyan al-Thawri, no me he esforzado tanto, no he visto más difícil esforzarme para arreglar, para curar, tal como mi intención. Porque siempre está cambiando, siempre está cambiando. Una vez quiere esto, una vez quiere lo otro, una vez quiere... Por tanto, es importante estar siempre mirando nuestras intenciones. ¿Qué hago yo? ¿Qué intención, qué busco yo con este acto? ¿Cuál es mi intención? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy leyendo el Corán? ¿Por qué estoy yendo a la mezquita a aprender el din? ¿Por qué estoy dando sadaqa? ¿Por qué estoy rezando? Pregúntate esto, revisa siempre tu niya, tu intención, tal como hacían nuestros primeros sabios del Islam. Y por eso, la intención te ayuda incluso a memorizar más. Cuanto tu intención es pura, Allah te pone más baraka en todo. Dice Qala ibn Abbas, radiyallahu anhum, إنما يحفظ المرء على قدر نيته. إنما يحفظ المرء على قدر نيته. Si tu intención era buena, dice Ibn Abbas, Allah hace que memorices mucho. Cuando tu intención es buena, es para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah incluso te ayuda a memorizar mucho. Por eso los sabios, todos los sabios que han tenido éxito en la historia, era debido a que su intención era buena. Su intención era buena. Fíjate, hay frases de los sabios que solo tienen dos o tres palabras, una frase nada más. Y Allah la ha mantenido durante toda la historia. Fíjate la frase antes de Sahl ibn Abdillah Tustari. Haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi shay'un mimma yakrahu Allah. Este sabio murió en el año 283. Ahora estamos en el año 1440. Es una frase nada más, pero como era sincero, tenía niya saliha, tenía buena intención, Allah ha mantenido esa frase. Esa frase no se ha grabado ni en ningún CD, ni ha estado en internet, ni nada. Pero como era sincero, Allah mantuvo su recuerdo, mantuvo esa frase. Y por eso los sabios que han tenido éxito en el Islam se debe a su buena intención. Y la intención, entonces, hermano Hisham, ¿qué intención tengo que tener ahora yo con estas clases? Yo estoy viniendo a estas clases, ¿cuál es mi intención? Los sabios dicen, tienes que tener cuatro cosas. Tienes que tener presente cuatro cosas. Tener presente cuatro cosas como intención. La primera, salir tú de tu ignorancia. Yo voy a estas clases para salir de mi ignorancia, para aprender. Salir de mi ignorancia. Rafa'u al-jahli an-nafsihi. Esto, awwala, rafa'u al-jahli an-nafsihi. Salir de mi ignorancia. Segunda intención que tengo que tener, rafa'u al-jahli an-ghayri. Extraer a los demás de su ignorancia, extraer la ignorancia de los demás, es decir, enseñar a los demás. Yo vengo a estas clases, primero, para yo aprender, salir yo de la ignorancia. Segundo, para así yo ayudar a los demás que no sepan y enseñarles. Es decir, mi madre, mi padre, mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera intención, dicen los sabios, لِإِحْيَاءِ الْعِلْمِ وَحِفْظِهِ مِنَ الضَّيَاعِ. Tercera intención que tienes que tener es para mantener vivo el conocimiento del Islam, para que nunca se pierda, para que no llegue una gente, una generación y no sepa qué es el Salat, qué es el Islam, qué quiere decir Ramadán, qué quiere decir Zakat, qué quiere decir Wudu. Es decir, yo aprendo para así mantener siempre el Islam vivo, para que el conocimiento no se pierda y se mantenga siempre entre la gente. Y la cuarta intención es para actuar conforme a lo que aprendo. Es decir, yo aprendo el conocimiento para así actuar conforme a él, para así llevarlo a la práctica. Por tanto, estas son las cuatro cosas que con las que nosotros queremos tener la intención al venir a estas clases. ¿Alguien me la puede repetir?
¿Alguien de los presentes me puede repetir cuáles son estas cuatro cosas que tengo que tener como intención con estas clases? ¿Cuál es la primera? Salir de la ignorancia. Santa, hermano Faisal. ¿Segundo? Enseñar a los demás. Muy bien. ¿Tercero? Santa, hermano, para que no se pierda el conocimiento. ¿Y cuarto? ¿Cuarta intención? Practicarlo, asenta, hermanos, para que están atentos. Por tanto, esto es, son las cuatro cosas que tenemos que tener en mente siempre que vengamos a la mezquita: salir de mi ignorancia, enseñar a los demás, mantener vivo el conocimiento para que no se pierda y ponerlo en práctica. Y de esta forma triunfaremos. Y tienes que saber que la intención puede cambiar en un mismo acto. En un mismo acto, al principio empiezas por Allah y después cambia y quieres el dunya. Hay gente que empieza el salat, Allahu Akbar, está rezando aquí tahiyat al masjid, entra a la mezquita, reza Allahu Akbar. Su intención es hacerlo por Allah, pero de repente viene alguien, a lo mejor hay una mujer con la que se quiere casar, quiere pedirle la mano a esa mujer. Entonces de repente ve de reojo que entra el padre de la chica y lo ve y empieza a hacer su salat bien, embellecer su salat para que diga a su padre, mashallah, este es un buen musulmán. Entonces ha empezado por Allah, pero después lo ha estropeado para que así el padre de la mujer diga, mashallah, hable bien de él. Por eso os digo, un mismo acto puede estropear tu intención. Puedes empezar bien, pero acabar mal. Por eso es importante estar controlando siempre tu intención. Siempre. Siempre controlando tu intención. Y el último modal, inshallah, de estos modales es que tenemos que ponerle muchas ganas y empeño en aprender. Solo así vamos a llegar lejos. Solo así vamos a alcanzar el conocimiento y la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala, echándole ganas como los primeros musulmanes. Por eso dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk wa ista'in billah wa la ta'jiz." O قال wa la ta'jiz. Yusihhu al-wajhan. Es decir, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, preocúpate en todo aquello que te beneficia. Yani, aférrate a ello. Ihris. Aférrate a ello. Échale ganas. Todo lo beneficioso, échale ganas. Y pide la ayuda de Allah. O esta'in billah. Y busca la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. O la ta'jiz. Y no seas perezoso. No seas incompetente, incapaz. Es decir, échale ganas a todas las cosas. Y por eso el conocimiento requiere de mucha paciencia. El conocimiento requiere de mucho sabor. Porque hemos dicho que es lo mejor, el conocimiento. Es lo más amado para las fans. Vale, vamos a hacer el ala. Entonces decíamos el tercer modal, y con esto terminamos, es echarle ganas y dedicarle mucho esfuerzo al conocimiento, para que así alcanzar nuestras metas. Dice el Junaid, dice el Junaid, un gran sabio de los primeros, dice: "Ma talaba ahadun shay'an bi jiddin wa sidqin illa nala. Fa in lam yanalhu kullah nala ba'dha." Dice el Junaid, un gran sabio de los primeros, dice: "Toda persona que se esfuerce en conseguir algo con ganas y sinceridad, Allah se lo da. Si no se lo da entero, le da una parte de ello. Le da una parte de ello. Por tanto, el jid del jid, ya Juan. Es decir, esforzaros para aprender en estas clases, ser paciente, porque el final es el Jannah. El camino del conocimiento es un camino cuyo final es el Jannah, es el paraíso. El paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso lo que más te ayuda a tener ganas y ser más paciente y esforzarte es leer la historia de los primeros sabios, cómo, qué hacían, cómo aprendían ellos el conocimiento. Por eso verás, por ejemplo, que el Imam Ahmad, rahimahullah, cuando era todavía pequeño, quería salir a las clases a estudiar antes del Fajr. Las clases empezaban después del Fajr. Él, de tantas ganas que tenía por el conocimiento, quería salir antes del Fajr. Y su madre, por rahma, él, por misericordia, le decía: "Espérate, hijo mío, todavía, hasta que sea el Fajr, hasta que salga el sol. Todavía espera." Fíjate que, imagínate un niño de hoy en día que se levante, por ejemplo, a las 4 o 5 de la madrugada y diga: "Papá, yo quiero ir al colegio. Tengo ganas de estudiar." Para que veas cuánto amor tenían nuestros primeros sabios al conocimiento, al ilm.
Es decir, se preocupaban. Se reporta también de otros sabios, por ejemplo, de Abu Muhammad ibn Tabban también. Dice, cuando era jovencito, él estudiaba de día, pero leía por la noche. Amaba mucho el conocimiento y leía. Pero su madre, al verlo siempre despierto por la noche leyendo, libro, aprendiendo lo que ha estudiado con el sheikh, le decía, duerme, hijo mío, no, que no, no quiero verte despierto, duerme, por rahma hacia él. ¿Qué hacía él? Se llevaba, en esos tiempos no había luz ni nada, se llevaba el candil. Se cogía el candil a escondidas y lo escondía en su cuarto. Lo escondía, lo guardaba en su cuarto, que no, en un lugar que no lo viera su madre. Y se hacía el dormido, se metía a su cama y se hacía el dormido. Y cuando su madre ya se había dormido, se aseguró que la madre ya está dormida, ¿qué hacía él? Sacaba el candil, lo encendía y empezaba a leer y leer y leer. Esto es amor al conocimiento, amor al ilm. Y por eso verás que hay gente que lee el Corán entero, el Corán entero. Fíjate, en Ramadán hay gente que ni lo termina, el Corán entero. Hay gente que el Corán entero, entero, lo lee en un día, en un solo día. ¿Te imaginas esto? Leer el Corán entero en un solo día. Incluso hay gente, conocemos a personas, que se lee el Corán entero dos veces al día. Dos veces al día. Entero. Esto es por amor al conocimiento, por amor a la ilm. Por amor a la ilm. Para que veas cuánto amaban el conocimiento. Y así tenemos que ser nosotros, amar el conocimiento. Y por eso dice el Qarafi, وهو من أئمتنا المالكية قال أصل كل خير العلم وقال ابن القيم أصل كل خير في الدنيا والآخرة العلم والعدل وأصل كل شر في الدنيا والآخرة الجهل والظلم. La causa de todo bien en esta vida y en la otra es el conocimiento y la justicia. Y la causa de todo mal en esta vida y en la otra es la ignorancia y la injusticia. Y cinco minutos nos levantamos a rezar. Voy a hablar un poco del programa de estudios que hemos iniciado. Y como os dije, solo serán cada viernes entre el Maghrib y la Isha 45 minutos hasta 50 minutos nada más. Y inshallah, cada viernes repartiré un texto de lo que vamos a estudiar. Tendréis cada uno de vosotros una hoja con lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar dos libros diferentes. El primer libro es la Risala, la Muqaddima, de la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala, y cada viernes un libro. Por ejemplo, el viernes que viene empezaremos con la Risala. El otro viernes empezaremos con el otro libro, que es Lecciones sobre el Monoteísmo, que es una colección de varios libros de nuestros sabios. Por ejemplo, del Imam al-Bukhari, de Ibn Huzaima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada viernes estudiamos un libro. Y cada viernes tendréis el texto. Al final, inshallah, del DAS, para que os lleguen novedades o los textos y demás, tengo aquí una hoja que si quien quiera que vaya a asistir, ponga su nombre, su edad y su correo electrónico. Su correo electrónico para que yo le pueda enviar el texto que vamos a estudiar y él lo pueda imprimir para que pueda venir aquí y tenerlo para así seguir el DARS, la clase. Puede hacer sus anotaciones, etcétera, etcétera. De vez en cuando también haremos exámenes, cada X tiempo haremos exámenes de lo aprendido, inshallah, exámenes fáciles, tampoco estamos en la universidad, exámenes fáciles para ver lo que hemos aprendido. Y cada clase, al principio haré dos preguntas de la clase anterior, para ver si alguien se acuerda de la clase anterior, dos o tres cosas y demás. Y las preguntas, cuando me deis vuestro correo, al final del salat, después del salat, quien quiera se acerque a mí, le doy la hoja, pone, escribe su nombre, su edad y su correo electrónico, y también por ese correo electrónico te va a llegar lo que vamos a estudiar, el texto, te va a llegar las novedades, si algún día no hay clases, yo estoy enfermo, está lloviendo mucho, etcétera, etcétera, te avisaré por correo y te diré, hoy hermano, no hay clase. Las hermanas, mi mujer también tiene el papel, las hermanas escriben después con el papel que les dará mi mujer. Y del mismo modo, en el correo electrónico podéis enviar vuestras preguntas sobre la clase. O al final de la clase podéis acercaros y preguntarme. Todo esto, inshallah, de forma educada, para que así aprendan. Por tanto, las preguntas pueden ser por dos vías, o por correo electrónico, o al final de la clase os acercáis y preguntáis. Inshallah, y cada X tiempo haremos exámenes. ¿Por qué? Porque solo así vamos a beneficiarnos. Si os fijáis en las clases que se han estado dando en nuestro país, en España, veréis que eran clases aisladas. Una vez en Ramadán, solo en Ramadán, o de vez en cuando hay un evento, un congreso, etc. Pero para nosotros beneficiarnos, tenemos que aprender como hicieron los primeros sabios,
tener clases continuadas, como en el instituto, como en el colegio, como en las universidades. Ahí no tienen una clase cada X tiempo, no, todos los días, nosotros todas las semanas. Y en los institutos, universidades, estudian un libro de principio a final. Nosotros también vamos a estudiar un libro de principio a final. No cada día os hablo de una cosa diferente. Hoy os hablo del Salat, mañana del Ramadán, pasado mañana os hablo del Ghiba, el otro día os hablo del Zakat. No. El profesor de matemáticas en el instituto abre el libro, empieza el libro de matemáticas del principio al final. El profesor de biología, lo mismo, de principio a final. Lo mismo hacemos nosotros. Lo mismo queremos hacer nosotros para que así seamos gente de paz, de moderación. Para que no nos salgan extremistas entre nosotros. Aprendamos el conocimiento y podamos beneficiar a la gente que nos rodea. Esto es todo. Jazakumullahu khairan. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.